Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas Hola, tardes. ¿Cómo? profe. ¿Tal? Buenas tardes. ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, estamos ahí, pobrecita, no la va a venirse a esa niña ahí atrás, pobrecita, no molesta. No, le pedí que cierre la puerta nada más. Ah, bueno, o sea, igual en 2 minutos se va a querer. ¡Hola! En 2 minutos nada más se va a querer escapar, pobrecita, cuando nos escuche. Bueno, como ya son I5, así que ya calculo que quienes tenían intención de conectarse están conectados y conectadas, vamos a arrancar. La idea de hoy, como ustedes saben, es una clase que por el cronograma estaba prevista en realidad para el día 21, pero bueno, porque teníamos mal ahí el tema de los feriados, así que por eso la adelantamos. Pero es la clase que originariamente estaba prevista como clase de consultas, o clase de dudas, para evacuar dudas, que además sé que ustedes han tenido, han presentado algún tipo de dudas. Muchos y muchas me han escrito al mail, al menos todos los correos que he recibido los he contestado, salvo que alguno haya ingresado en correo no deseado y bueno, que haya pasado alguna cosa así, pero en principio yo a todos se los he contestado. Así que bueno, estoy, digamos, más bien ahora en papel inverso, a la escucha de lo que ustedes puedan plantear. Esperen que voy a silenciar esto. Porque si no, bueno. Tuvimos hoy un cortocircuito y un incendio en nuestra oficina de trabajo. Así que, bueno, estamos ya por suerte no pasó nada, pero estamos todavía con la resaca de eso. Así que, bueno, tengo todavía algunos mensajes de las últimas novedades. Bueno, ya está. Bueno, chicos y chicas, no sé quién quiere comenzar o romper el hielo o de alguna manera empezar evacuando alguna consulta. Yo, profe, si no le molesta, quiero arrancar con su sesión testada. Cuando vimos que hay modalidades, que lo explicó Krebs este tema. Lo que había dicho justamente es que no podría, como es un acto individual de cada persona, no podría, por ejemplo, dos personas en el mismo testamento conjuntamente, o sea, si está prohibido que dos personas conjuntamente dispongan de su. O sea, realicen un testamento ambas en el mismo instrumento. Eso era el principio. Sin embargo, había dos modalidades que Krebs dijo que sí estaban permitidas, que es cuando los dos realizan un testamento, uno abajo, o sea, uno abajo de otro, disponen de sus bienes respecto de un tercero, y otra modalidad que sí estaba permitida es cuando la otra modalidad es cuando digamos dos personas, si, supongamos yo pongo todos mis bienes hacia usted en el mismo testamento y usted pone todos sus bienes hacia mí. Sin embargo, esto lo dijo ella nada más, no lo encontré en el libro, no sé si algo más habría que saber para eso. Esa es la primera consulta. No, no, porque la idea es que digamos, la idea es que el testamento tiene que ser un acto voluntario y un acto libre, y entonces en esa medida de ser un acto libre, tiene que estar, digamos, no condicionado por otra serie de factores. Entonces, justamente, una de las cuestiones que se piensan para que no esté condicionado es que dos personas no lo hagan de manera conjunta. En estos dos casos se advierte que no, digamos, desaparecería esa,
ese argumento o ese temor respecto de que pueda haber un condicionamiento, y entonces te permite que lo hagan de forma conjunta. Pero es simplemente, digamos, nada, saber la regla general y las excepciones que están permitidas. Nada más. Profe, yo después, si bien tenía una consulta y la evacué con una compañera, quería más que nada estar segura de que lo que hicimos estaba bien. Era el tema de la sucesión con representación. Que es, o sea, yo no entendía bien qué significaba la representación, y bueno, Nara me contestó que era como que el hijo, por ejemplo, el hijo del que fallece, que sucede al abuelo, ¿no? ¿Entendimos bien? Sí. A ver, tenés una persona, vamos a tener, a suponer una sucesión donde tenés abuelo, hijo y nieto, ¿no? En un grupo familiar. Entonces vos tenés la sucesión de la que estamos hablando, o sea, respecto de la cual estamos determinando herederos, es la sucesión del abuelo, o sea, del más anciano, ¿no? Ese abuelo, por morir, digamos, en esa sucesión, que es padre de diversos hijos, se supone que va a dejar como herederos a esos hijos. Ahora, resulta que de esos hijos hay uno, o dos, o tres, pero nos alcanza con uno, de esos hijos que o ha premuerto, premurió en tiempo anterior a esta muerte, digamos, unas horas antes alcanza, pero capaz años antes, o ha renunciado o es declarado indigno. En cualquiera de sus supuestos, para que no la parte que le correspondería a ese hijo que no puede venir a asumir, digamos, la intervención acá, porque o está premuerto o está indigno o ha renunciado, esa parte sea ocupada en el carácter de heredero representantes por los que son los hijos, o sea, los descendientes de este hijo a su vez, que son nietos del primero, ¿eh? Pero lo que hacen es en realidad ponerse en el lugar del premuerto para en ese lugar poder recibir la herencia que hubiese recibido su propio padre. Entonces vamos a suponer que yo soy la causante, Nara es mi hija, junto con Mariano y Camila, que tenemos acá. Y Nara prefalleció antes, entonces ella no va, oh, perdón, ella no va a poder venir a cobrar en esta herencia, entonces Camila y Mariano tendrían que venir a cobrar, porque son mis otros hijos, para que eso no te perjudique a vos, que sos la hija de Nara, y a la otra chiquitina que está ahí atrás, que son las dos, las hijas de Nara, que entonces se quedarían el día de mañana sin acceso a esta sucesión, porque lo que recibiera Nara, el día que muriera Nara, lo recibirían ustedes dos. Entonces, la premuerte de Nara nos ha alterado el orden natural de las cosas. Entonces, lo que se quiere es que igual parte de mis bienes lleguen a Nara y a través de la línea de Nara lleguen a ustedes. Como a Nara la tenemos premuerta, la tenemos renunciada, vamos a dividir la herencia en tres iguales. Un tercio para Camila, un tercio para Mariano y un tercio para vos y tu chiquita que está ahí atrás, en partes, ustedes dos en partes iguales. Entonces, eso quiere decir que la sucesión se difiere por estirpes y no por cabeza, O sea, por cabeza sería Nara, Camila y Mariano en una regla general. Cuando ya interviene la representación, por cabeza Camila y Mariano, por estirpe, Abril y la hermanita que están ahí. Pero básicamente es eso, es ubicarse en el lugar que le correspondería a su antecesor, el antecesor en este caso es Nara, entonces el representado es Nara y el representante, que son ustedes dos, se ubican en el lugar que le hubiera correspondido al antecesor y entonces se ubican en el lugar de Nara. ¿Bien? ¿Queda claro ahí? Sí, profe, gracias. Bueno,
Muy bien. Doctora, yo tengo para hacer una consulta. Sí. Con respecto a la nulidad de la renuncia. Estoy leyendo acá en el libro que dice que la nulidad puede ser solicitada por el propio renunciante, sus sucesores universales y sus acreedores personales. Pero no entendería qué buscarían los acreedores solicitando la nulidad de la renuncia. Claro, porque vos, suponete que sos heredero en la sucesión de tu papá, y vos tenés acreedores tuyos, acreedores personales tuyos, porque vos sacaste préstamos, compraste un auto con otro préstamo distinto, bueno, tenés distintos acreedores de deudas que vos no pagaste. Entonces, como no tenés liquidez y no le estás pagando a estos acreedores están esperando el día que ocurra realmente que vos puedas liquidarle sus deudas. Vos resulta que apareces como heredero de tu papá, con lo cual recibirías una liquidez de esa sucesión que engrandecería o mejoraría tu patrimonio. Pero sin embargo vos se te ocurre renunciar a esa herencia. Con ese acto que vos haces, que muy posiblemente lo haces porque decís, ¿para qué voy a aceptar esta herencia? Porque en cuanto yo acepte esta herencia y reciba estos bienes, me los van a comer todos los acreedores que tengo. Entonces, no me interesa realmente recibir esta herencia. Entonces, vos renunciás. Con esa renuncia, vos estás ejerciendo un acto que resulta, si bien es tu voluntad, porque la herencia se puede aceptar o renunciar, resulta en perjuicio de tus acreedores. Con lo cual, por eso es que los acreedores están legitimados, porque con esta renuncia vos privás a tu patrimonio de la recepción de nuevos bienes que podrían ir a cubrir las deudas que vos tenés con estos acreedores. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Sí, perfecto, gracias. Profe, perdón, la misma lógica opera cuando es la acción de reducción, que también están legitimados los acreedores, porque yo lo tenía anotado y básicamente mi pregunta era si en la acción de reducción no la ejerce el propio, digamos, interesado, ¿por qué tendrían la facultad los acreedores? Es la misma lógica. Porque los acreedores en ese caso, no es el mismo supuesto, porque en este caso operarían, digamos, subrogándose en los derechos de su deudor. ¿Vieron las acciones subrogatorias? Digamos, donde uno, el derecho que mi deudor no ejerce, lo ejerzo yo subrogándome en los derechos de este deudor que no lo hizo. Entonces, como este deudor no reclama la reducción de los bienes estos que lo beneficiarían, me subrogo y planteo la acción. Sí, tiene la misma lógica, digamos. Está bien. Y justo ya que está acá en el criterio de reducción, perdón, es la última. El criterio de reducción, el único que opera, digamos, el único existente es por tiempo, ¿no? O sea, que, digamos, se va a empezar a reducir desde el último hacia atrás. O sea, sería como que lo único que opera es por tiempo, ¿o hay otro tipo de criterio para empezar a reducir? Según vos tengas la reducción de los legados o la reducción de las donaciones. En la reducción de los legados, acordate que está en el código, el orden en el cual se pagan. Primero se pagan los de cosa cierta, eso que ves, el orden de pago. El orden de reducción va a ser el inverso. Si yo el primero que pago es el de cosa cierta, el último que voy a reducir es el de cosa cierta, porque es el que tiene prioridad. Entonces, primero voy a los legados siguiendo ese orden. No me alcanza con los legados, voy a las donaciones. Y cuando voy a las donaciones, sí, el criterio es el del tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad la primera donación que hizo el causante no afectó posiblemente la legítima, porque imagínate que si yo tenía una porción disponible de 25 pesos y la primera donación que hice fue de 14 pesos, con una donación de 14 pesos yo no afecté la legítima. Ahora cuando le sumé otra de 7, otra de 10, otra de 21, yo ya ahí con las siguientes sí afecté, me excedí de la porción disponible. Entonces voy de la última a la primera, digamos, hasta donde me alcance, ¿no? Digamos, no necesito llegar a la primera. De la última, la cantidad de donaciones que sean necesarias para poderle poner este coto con la reducción. ¿Bien? Profe.
Sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Le quería hacer una consulta con respecto a donaciones. ¿Puede ser? Claro, sí. Más que nada en el fundamento, porque no lo entiendo bien. Dice que toda donación efectuada en vida de un a un heredero forzoso se considera adelanto de la herencia y el objetivo es la de mantener la igualdad entre los herederos forzosos, ¿sí? Sí. O sea, que el donante puede dispensar la colación y que la donación se imputará a la porción disponible, ¿no? O sea, que el Sí, donatario la recibe como mejora. correcto, sí. Bien, pero después, en el artículo 2386 dice donaciones inoficiosas. Y Sí. acá es donde yo no puedo, no logro entender. Dice, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. O sea, esa mejora, ¿por qué está sujeta a reducción si lo prevé expresamente? O sea, la porción legítima, según el 2386, ¿por qué va a estar sujeta a reducción si se estipuló como la donación como una mejora? ¿Se entiende lo que quiero decir Bien. o más o menos? Sí, se entiende, claro. Ahora yo Bien. te digo lo que alcanzo a entender de tu pregunta y si no llega a ser, me lo aclarás. Pero me parece que estoy entendiendo qué es lo que preguntás. Toda donación tiene como base o como presunción que se reputa un adelanto o un anticipo de herencia. Por eso está sujeto a colación. O sea, se supone que si mi padre me donó a mí un bien, pero no lo donó a mis hermanos, es porque me quiso favorecer, pero en realidad no me puede favorecer libremente todas las veces que quiera, perjudicando siempre a mis hermanos. Entonces, esto se va a computar como que él hizo un adelanto de herencia y al día en que tengamos que hacer la partición respecto de los bienes hereditarios, vos ya recibiste a través de esa donación, esta cantidad de dinero, esto te lo imputo y te lo descuento de lo que te correspondería en tu hijuela, o sea que lo estás colacionando. ¿Bien? Ese es el principio de la colación y que hace que por eso las donaciones se reputan como adelanto de herencia. Esa colación se puede dispensar a través de una cláusula de mejora, que es donde el causante en su testamento, por eso el testador, dice: esta donación que yo hice, no quiero que se compute, digamos, a título del adelanto de herencia, sino que específicamente yo quiero mejorar a este hijo, este es su objetivo, aunque no va a emplear todas estas palabras, pero este es su objetivo y dice, quiero que se impute a la porción disponible. Entonces, lo que se va a hacer en ese caso es, vamos a calcular la porción legítima, vamos a calcular la porción disponible. Y la donación que vos recibiste en vida de parte de tu papá, no me la vas a tener que colacionar a mí, que soy tu hermana, porque papá la imputó a la porción disponible. Como la imputó a la porción disponible, a mí no me afecta en nada porque está reconocida mi cuota de legítima. Acuérdense que teníamos la legítima global, digamos, estos 2/3, este 66%, supongamos. Y vamos a poner en este ejemplo que los hermanos somos vos y yo, ¿no es cierto? Vos y yo tenemos una porción legítima o una legítima global del 66%, 2/3, y una porción disponible del 33%. Muy bien. Ahora, dentro de esa porción legítima del 66%, a vos te va a tocar un 33% y a mí me va a tocar un 33%. ¿Por qué? Porque tenemos la igualdad en la división entre los herederos. Esa es tu cuota de legítima y mi cuota de legítima. Tenemos una legítima global del 66 y vos tenés una cuota individual de legítima del 33, yo tengo una cuota individual del 33. Entonces, mientras que esa donación que hizo papá la imputó a la porción disponible y no supera la porción disponible, vamos a suponer que la donación valía a lo que equivale, qué sé yo, un 22%. Yo me tengo que callar la boca y vos fuiste mejorado por papá, porque a mí vos no me estás tocando mi cuota legítima. ¿Sí? Vos vas a recibir tu cuota legítima, yo voy a recibir la mía y la porción disponible va a quedar disponible para vos
en ese 24, supongamos, por ciento, que es a donde imputamos tu donación, ¿bien? Entonces ahí nadie se queja de nada. Ahora, fíjate lo que dice este artículo 2386, creo que es que leíste, no me tengo que fijar el número en el código, sino. ¿Qué te dice este artículo? Si la donación que vos recibís excede tu cuota de legítima y la porción disponible, está sujeta a reducción, ya no a colación, por el valor del exceso. ¿Por qué? Porque vos, en realidad, al recibir esta donación que excede tu 33 puro más el 33 disponible, me estás tocando mi 33, que esa es mi cuota legítima, que es inviolable. Entonces, yo voy a poder aplicar contra vos la acción de reducción, que era la acción que tenía cualquier heredero contra cualquier tercero, cuando el causante, por medio de actos a título gratuito y excediendo la porción disponible, le afectaba su porción legítima. Entonces, esta misma acción de reducción que podríamos haber interpuesto vos y yo, supongamos, cambiemos el ejemplo, vos y yo nos encontramos con una donación de un 45% que hizo nuestro papá a favor de Nara, que es la vecina. Entonces, nosotros vamos a ir contra ella en una acción de reducción, porque le vamos a decir, mirá, lo lamento, pero con esta porción disponible está excedida, así que vos vas a poder llevarte tu legado hasta el 33%, pero te reduzco el legado hasta el 33. Esto lo hago con la acción de reducción. Y nosotros nos recuperamos nuestro 66. En este supuesto, los que estamos en juego no somos los herederos y un tercero como Nara. Somos nosotros dos como herederos. Pero entre nosotros también opera la acción de reducción cuando tu parte de cuota legítima más la parte disponible, que es todo lo que el causante podía disponer en favor tuyo, ya está violando mi igualdad como heredero forzoso, porque la dispensa de mejora es la única excepción a la igualdad entre los herederos forzosos. Pero la dispensa de mejora es en los límites de la porción disponible. Él no puede dispensar de mejora en un 80%. Él dispensar a título de mejora, ¿no? Digamos, no puede dispensar de colacionar, quiero decir, en un 80%. ¿Se entiende? Entonces, el principio es correcto. Si papá te donó algo en vida y eso encuadra dentro de los límites de la porción disponible, te dispensó de colacionar, título de mejora, yo me tengo que callar la boca, vos te quedás con la donación más tu 33%. Ahora, si papá se fue de mambo y esto excede tu porción, tu cuota legítima más la porción disponible, está tocando mi cuota legítima. Entonces yo te voy a vos con una acción de reducción hasta los límites de mi cuota legítima. Y entonces vos ocupás el total de tu cuota legítima y el total de la porción disponible. Pero yo me salvo mi cuota legítima. ¿Me seguís ahí? Sí, profe. Buenísimo. O sea que el tema no es que qué hace con la porción disponible. O sea, sí. Pero en principio es ¿qué hace con la porción disponible? Mientras no excedas el límite, puede hacer lo que quiera. El tema es que no te toque tu parte legítima. Ahí está. Exactamente. Ah, exactamente. Bueno, perfecto, tal cual. Listo. Con la porción disponible, lo que quiera con la porción disponible, pero no puede tocar ni la legítima global, digamos, ni el 66% de todos los herederos, ni la legítima individual, haciéndole una donación específica a uno de los herederos forzosos, que sería... Ahora, cuando lo hace por donación, que sería un adelanto de la herencia, ¿siempre tiene que otorgarlo a título de mejora? ¿O puede que no? No, puede que no, y queda sujeto a colación. Si no lo otorga a título de mejora, queda sujeto a colación. Sí. Perfecto. Buenísimo, gracias, profe, era eso nada más. No, de nada. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a partición. No entiendo muy bien qué es la partición en especie y cómo son las formaciones de los lotes y eso. Ajá. Bueno, la partición en especie sería el principio, ¿no? Digamos, la idea sería que tenemos una cantidad de bienes dentro de la sucesión, qué sé yo, una casa, un auto, una bicicleta, plata en el banco, unos plazos fijos, una caja de ahorro con dólares,
bueno, qué sé yo, un cuatriciclo, lo que sea, y que yo tengo que tratar de que con todos esos bienes formar lo que se llaman lotes. Los lotes serían como que nosotros echamos de cuenta como unos cuadraditos, ¿no? Digamos, y digo, o un listadito, yo digo, bueno, acá tengo, qué sé yo, tres herederas, Camila, Abril y Nara. Bueno, tengo todos estos bienes. Entonces hago como unas columnas, ¿no? Y digo, bueno, a Abril le adjudico este bien, a Nara le adjudico el otro, a Camila le adjudico el otro, a Abril este, acá, bueno. ¿Qué tengo que mirar cuando estoy adjudicándole a una la casa, a la otra capaz le tocan dos autos, entonces a la otra capaz le tocan todos los dólares, porque yo tengo que ir mirando la equivalencia en valores económicos de esos lotes, para que se mantenga el principio de igualdad entre los herederos. La idea es que yo mantenga el principio de división en especie, porque todo lo que tiene que ver con la venta de los bienes, cuando se hace para la necesidad de repartir, uno vende en otras condiciones, vende más apurado, vende queriendo liquidar un patrimonio, entonces esto hace antieconómico el desprendimiento de los bienes y los herederos terminan perdiendo. Entonces, por esto es que la idea que se quiere es que la partición se haga en especie. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos unos departamentos por la costa, otros departamentos, no sé, una casa por Parque Camet, un lote en Sierra de los Padres, bueno, tenemos así, vamos estableciendo lotes que equivalgan valor. Como todos los bienes no salen lo mismo, claramente no me valcan, digamos, no van a ser exactamente iguales los lotes de Abril, el de Nara y el de Camila, ¿no? No los voy a tener por igual. Entonces voy a tener que establecer ciertas compensaciones, Voy a tener que establecer ciertas compensaciones y voy a tener que decir, bueno, ok, a ver, Abril le tocó la casa que está, el departamento que está en Boulevard Marítimo, ¿no? Mirando justito frente al mar, bueno, sale una fortuna, afortunadísima resultó, y la verdad que a Nara le dimos los dólares y le dimos la plata que viene el plazo fijo y le dimos el cuatriciclo, pero todavía sigue estando en desfasaje. Entonces Abril dice, bueno, no importa, porque estos son acuerdos que trata de hacer el partidor, yo soy el partidor y estoy tratando de llegar a acuerdos con ustedes que son los herederos. Entonces digo, mira, Abril, la vas a tener que compensar a ella, o sea, para que este acuerdo sea viable vos le tenés que reconocer 25.000 dólares, que es la diferencia, si no tenemos que vender. Y Abril dice, bueno, no importa, yo tengo esa plata ahorrada, o tengo un autito mío, lo vendo, tomá, te compenso con el auto que tengo mío, o te compenso con la venta y 25.000 dólares. Bueno, te voy compensando. La idea es que mantenemos la partición en especie, donde yo lo que tuve fue un listado, tuve un inventario, tuve listado de bienes, tuve un avalúo, digamos, una evaluación de esos bienes, y ahora tengo que partirlos, ¿no? Entonces, bueno, tengo que adjudicar en lotes a estos herederos, en estos lotes, con un valor que sea un valor equivalente. Entonces, las compensaciones, que creo que era lo que vos me preguntabas, si no recuerdo mal, las compensaciones tienen que ver con esos desembolsos que va a tener que hacer uno de los herederos a favor de otro heredero, y muchas veces son mutuos desembolsos entre sí, para poder compensar la igualdad de los lotes. Los lotes se llaman, no son lotes de terreno, se llama lote a lo que le diríamos, como si agarra una bolsa y mete un montón de cosas adentro de la bolsa. Bueno, este es tu lote, ¿no? Bueno, en este caso, y lote o hijuela es un sinónimo, es la misma palabra, digamos, utilizada. La hijuela es un término más técnico utilizado y que utilizan los escribanos muchas veces también. No sé si perfecto, claro, profe. Y las compensaciones, sí. O sea, también pueden ser hechas con bienes propios, ¿no? De la herencia. Sí, claro. Mira, te voy a contar un caso real, por ejemplo, de una situación que tuvimos hoy. Una persona, digamos, con discapacidad, que es a la que nosotros asistimos, y varios hermanos, varios bienes en Mar del Plata, varios bienes en Buenos Aires, se tasaron todos los bienes, se miraron los valores de los bienes, hay que tratar de dividir en especie, porque ustedes saben que hoy en día se vende muy poco por toda la situación económica del país, y de la pandemia, y de la mar en coche. Entonces, se llegó a un acuerdo. Ahora, en ese acuerdo nos dimos cuenta que lo estaban embromando a la persona que asistimos, a esta persona con discapacidad.
bueno, una, en una diferencia de 9.000 dólares. Bueno, acá hay una diferencia de 9.000 dólares que tienen que cubrir. Bueno, y ahí entraron a dar vuelta al resto de los herederos, ¿no? Y porque no podemos vender ningún bien. Bueno, no sé, junten como sea, 9.000 dólares, bueno, y se terminó firmando un acuerdo donde ellos, 9.000 dólares de sus ahorros personales, de lo que tendrán en sus cajas, ¿no? En sus cajas fuertes o de lo que sea, sacarán esos 9.000 dólares y le pagarán a esta persona para que reciba o el departamento, que es el que él quiere, pero que es de menor valor, y no porque él quiera se tiene que conformar por algo que sea de menor valor o perjudicarlo, pero compénsele con 9.000 dólares que a esta persona, digamos, le reconocen la paridad de valor con el resto de los coherederos. ¿Eh? Así que, ¿de dónde sacan la plata? Digamos, no nos importaría, básicamente. Ahora, si el heredero fuera, no tuviese liquidez, y bueno, y entonces capaz sí tenemos que terminar vendiendo los bienes y el principio de la partición en especie se nos esfuma, porque capaz tenemos que terminar liquidando todos los bienes, lamentablemente. ¿Eh? Pero la idea que quiere el código es la partición en especie. Claro, perfecto, profe, gracias. No, profe, respecto de esta partición, por especies, ¿puede algún heredero oponerse a que se le asigne determinado bien a otro heredero? Y a su vez, si se pudiera oponer, si ejerció, digamos, el derecho de pedir que preferentemente se le asigne un bien, ¿también puede hacerlo? Porque hay como que encima de que pide que se le asigne preferentemente un bien, también se opone a ciertas otras asignaciones que se hagan. Pero es una pregunta nomás. Mira, como pedir, pueden pedir cualquier cosa, y como oponerse, se pueden oponer a todo, digamos, también. La tarea va a estar en la tarea del partidor, en aunar lo más posible los intereses en juego, y en tratar de que estos herederos lleguen a un acuerdo. Cuando hay personas menores o personas incapaces en juego, todas estas particiones son judiciales, así que por eso yo les contaba por ahí esta historia particular, porque por eso está la participación de la asesoría de incapaces y del juzgado que interviene y demás. Pero si no, el partidor puede hacer una sucesión, digamos, extrajudicial, de acuerdo con todos los herederos, y se juntarán y tomarán café la cantidad de veces que sean necesarias para ponerse de acuerdo con todas las oposiciones, y ver cómo las resuelven. Y la partición, perdón, por licitación, es como una licitación normal, se podría decir, como es esa lógica, nada más obviamente que dentro de esta sucesión, pero es esa lógica la que opera. Es la misma lógica, y prácticamente no tiene, digamos, un uso aplicativo tampoco fuerte, así que no es para que les preocupe, digamos. Digamos, no le vamos a preguntar licitación. Profe, estoy buscando el artículo, pero no lo encuentro. Pero cuando habla de las nulidades testamentarias, nosotros lo vimos como incapacidad para testar. Y yo me acuerdo que el artículo tiene varios incisos, y los primeros dos para mí son como nulidades testamentarias. En cambio, el tercero, que es cuando es incapaz o tiene algún tipo de capacidad restringida momentáneamente, ahí sí me parece una incapacidad para testar. Puede ser que lo vimos medio mezclado, porque nosotros lo vimos, o sea, ¿qué pasa? El artículo, me explico mejor, el artículo dice nulidades testamentarias, es decir, que opera nulidad. Nosotros lo vimos como incapacidades para testar. Sin embargo, si miramos los dos primeros artículos, las dos primeras son serían nulidades, se las podría clasificar como nulidades. Sin embargo, recién la tercera para mí es una incapacidad para testar. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Y no sé si, o sea, se me mezcló. Ahora busco el artículo. ¿La nulidad o? ¿Cuál es la de nulidades para ver si te puedo refrescar con eso? Si es 2467. Acá, 2467. En realidad,
No, ve que dice, es nulo el testamento, dice, por violar garantía legal por defecto de forma. Eso a mí me parecen nulidades. Sin embargo, como que recién el tercero, ves que lo entrega a una persona con falta de razón, dice. Ahí sería una incapacidad, ¿o no? No, en realidad son supuestos de nulidad del testamento. Si vos violás una disposición legal, el testamento es nulo, porque el testamento es un acto formal, de modo que no puede violar una disposición legal. Si tiene un defecto de forma, es nulo por defectos de forma, por los principios generales de los actos jurídicos que tienen establecido una forma determinada, la inobservancia de esa forma acarrea la nulidad. Si ha sido otorgado por una persona privada de razón en el momento de testar y vos podés probar que esa persona estaba privada de la razón en el momento en que testaba, además de que esa persona tiene una inhabilidad en ese momento para poder testar, la consecuencia es que ese testamento es nulo. Digamos, una cosa es si esto es causal de una inhabilidad para testar o de una incapacidad para testar, y otra cosa es la consecuencia. La consecuencia sigue siendo la nulidad. Haber sido declarado por persona judicialmente declarada incapaz, su consecuencia sigue siendo la nulidad, más allá de que haya una incapacidad para testar. Hay una incapacidad para testar. Como hay una incapacidad para testar, la consecuencia es la nulidad. Así como hay una inobservancia de los requisitos de forma, la consecuencia es la nulidad, ¿eh? Pero digamos, una cosa es la causa y otra cosa es la consecuencia. En algunos casos la causa son incapacidades y las consecuencias son las nulidades. En otros las causas son vicios de forma o violación de normas imperativas y las consecuencias son las nulidades. ¿Bien? Digamos, causa y consecuencia. Gracias, profe. De nada. Profe, yo por ahí, ¿sí? Más que consultarle, quería preguntarle qué opina usted, porque el trabajo de sucesiones yo lo quería hacer acerca de que, como que no me parece tan correcto que el cónyuge, cuando hay separación de bienes, sobre los bienes propios, herede como un hijo más. Y yo quería consultarle a usted qué opinaba para ya tener como una guía acerca de, o sea, entiendo por ahí que el fundamento es el proyecto de vida en común, pero como que me parece que va por lados diferentes, por ahí lo económico del proyecto de vida, no necesariamente tienen que ir de la mano. Sí, lo que pasa es que en realidad tiene una lógica, porque vos pensás que el caso de separación de bienes es un caso en el cual los bienes personales que se tienen en la separación de bienes quedan asimilados a los supuestos de bienes propios, digamos. Y en los bienes propios tampoco hay un proyecto de vida en común, digamos. En los bienes gananciales sí, en el régimen patrimonial con ganancialidad sí. Pero respecto de los bienes propios, no ha existido un proyecto de vida en común, porque son bienes anteriores al matrimonio o posteriores, pero que ingresan por otros motivos. Y el cónyuge hereda como un hijo más. Entonces, lo que hace el régimen de separación de bienes es equiparar esta situación del régimen de separación de bienes a la situación que ocurre en el caso de la herencia respecto de los bienes propios. Con lo cual, tiene una justificación y tiene una fundamentación de lógica. Si no, al revés, si fuera establecido de otra, si fuera distinto, ahí estaríamos estableciendo una distinción que carecería de sentido. Porque uno diría, ¿por qué los bienes propios, donde tampoco hay un proyecto de vida en común, se cobra como un hijo más, y en los bienes personales no se cobra como un hijo más? ¿No? Digamos, es como un calco, una situación respecto de la otra. Por ahí, bueno, te pinché el tema, pero por ahí está piola por ahí ir pensando en alguna otra opción, en alguna, no me acuerdo hasta cuánto era la fecha que les di para la entrega del examen, pero bueno, hay unos días del trabajo, pero hay unos días hoy día. Sí, profe, yo también quería consultar aprovechando, yo estuve entre tres temas, entre colación, la legítima,
o esta posibilidad, o sea, esta no posibilidad en realidad que tiene el causante de no poder dejar la herencia con alguna condición o cargo que me parecía mal. Pero las tres, las profesoras, como que ya me dijeron que no, porque ¿cómo se llama esto? Bueno, la colación, básicamente, si te dispensan, no lo tenés que colacionar. O sea que ahí ya como que no habría mucho para debatir. Y el último, el que me dijo, el del que yo, o sea, que a mí no me parecía que el causante pudiera dejar la herencia con algún cargo o condición, también me dijo como que es como que ya, o sea, que su o sea, como que ya por ser mismo, digamos, sucesor, ya de por sí su persona ya le pertenece esa herencia, como que estaría mal limitarla. Entonces no sé qué, si se podría buscar, porque busqué algo de jurisprudencia y no. ¿Y el tercer tema, cuál era la legítima? La legítima, sí, encararlo por el tema de que limita la voluntad del causante. Pero también está un poco saldada, porque ya Vélez, ya se modificó de Vélez para esta parte. A este tiempo ya hubo un, digamos... Sí. No, pero, digamos, la idea es que no tiene que ser un tema que ya esté saldado. Se sigue discutiendo hoy en día, doctrinariamente, respecto de la autonomía de la voluntad, si su prevalencia o no sobre la legítima. De hecho, fue un tema que se discutió muy calurosamente cuando fue la reforma del código, porque habían varios que postulaban que se eliminara el sistema de las legítimas. Entonces, es un tema que tiene tratamiento y cualquiera de ustedes, o sea, que entre los tres temas que me decís, me parece que a los otros dos no coincido, no los veo viables. Pero el tema de la legítima lo veo absolutamente viable porque es un tema que está en discusión, que está en discusión respecto de bueno, el código hizo como una intermedia, dijo, bueno, ok, no te borro de un plumazo el tema de la legítima, pero te bajo las cuotas, ¿no? Digamos, en algo, que yo un paso adelante, le dio mayor disponibilidad al causante. Pero hay ordenamientos en el derecho comparado que no tienen porción legítima. Así que metele para adelante con ese tema que va muy bien. Profe. Profe, ¿se escucha? Sí, ahí sí te escucho, sí. Yo iba a tratar también el tema de las legítimas por más que nada por el fundamento que da sobre las libertades del causante, y más allá de que los herederos forzosos, a mí el fundamento no me parece bien de los herederos forzosos. Más que nada iba a tratar ese tema. No sabía si era un solo tema que había que tratar o sobre varios. No, un solo tema es suficiente. Que desarrolles unas líneas sobre ese tema, bien. Sí, porque acuérdense que son trabajos. Y, sí. Claro, y mi fundamento caía fundamentalmente sobre la libertad del causante que tiene para disponer de su patrimonio después de muerto, como él quiera, ¿o no? O sea, más allá, para mí el tema de los herederos forzosos me parece arbitrario, ¿no? A este momento donde una persona en vida puede disponer libremente de sus bienes y cuando muere no puede. O sea, ¿por qué él está obligado a dejarle los bienes a los hijos? O, más que nada sobre ese fundamento. Me parece muy bien. Sí, de hecho, ya te digo. ¿Es viable cuestionarlo desde ese punto? Es súper viable. Sí, es súper viable, porque está el debate con la autonomía de la voluntad del artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahí tenemos el punto, digamos, de partida inicial de la autonomía de la voluntad, y a partir de ahí, bueno, digamos, la autonomía patrimonial también, ¿no? Que no es solamente personal, sino que también es patrimonial. Claro. Bueno, buenísimo, gracias.
No, de nada. Yo por mi parte nada más porque pregunté la gran mayoría de las cosas y por mail, y bueno, y ahora, así que gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Por mi parte tampoco, gracias. Bueno, bueno. Por mi parte igual, profe, voy a ir a buscar otro tema. Bueno, muy bien, a pensar, cualquier cosa me escribís por mail y chequeamos, y vamos pensando juntas, ¿dale? Bueno, Camila, ¿alguna pregunta de tu parte? No, profe, ninguna pregunta más por mi parte tampoco. Bueno. Bueno, los libero entonces, ¿eh? Gracias, los profe. Libero y las libero para dale, que profe. Puedan seguir. ¿Eh? Bueno. Muchas gracias. Dale, gracias, días, profe. Estén bien. No. Y nos vemos ya en el parcial. ¿Eh? Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Chao.